Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén y a la hora que nos estén mirando. Hoy en el programa de Merseyside Radio TV tenemos a un gran invitado. ¿Cierto, Gustavo? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gilberto, bendecido día para todos. Y claro, aquí estamos desde Guadalajara, Gustavo Chávez Nava, o para algunas personas, Gustavo Nava. ¿Cómo les va? Pues aquí, ahora sí que para compartir información, querido Gilberto, y andamos en lo mismo y en esta búsqueda del conocimiento cósmico y las terapias holísticas. Y pues gracias por estar aquí en tu canal. Gracias. No, muchas gracias a ti por permitirnos más que nada compartir pues tus experiencias tanto espirituales como terapéuticas. Y bien, pues como todo y como en cualquier otra entrevista, vamos a ver cómo pues Gustavo Chávez Nava se involucra en esta parte de lo espiritual. Cuéntanos. Sí, yo creo que va de la mano una cosa con la otra, pero a diferencia de muchas personas que pueden llegar a decir, es que yo desde pequeño tuve vivencias, tuve situaciones, no, yo la verdad que fui igual una niñez normal, sí, y que siempre yo lo que sí recuerdo que primero vino los temas de que me llamaban la atención de los ovnis, sí, como yo creo muchos chicos en esos años de los años 90, cuando los programas recordarás de Nino Canún, Jaime Maussan, hace poco que acabo de entrevistar a Luis Ramírez Reyes, y que son personalidades de que, wow, o sea, Sisto, Jaime Maussan, Sisto Pal, Luis Ramírez Reyes, hasta los escépticos, todo eso yo lo veía, y primero vino eso, pues, o sea, yo veía cómo tocaban estos temas de las naves, de los ovnis, y a mí me llamaba la atención. Entonces, sí recuerdo de chico haber visto cosas, pero ya como 11, 12 años, pero que no me llamaban tanto la atención, ¿no? O sea, no puedo decir que eran ovnis, sino que pues hay lucecitas que eran raras, ¿no? Y también, todo va a la par porque también, fíjate que a la luz del tiempo mi papá me platicaba unas historias de que él vivía en un rancho y que también alguna vez vio una persona gigante, ahora sí que en su poblado, ¿no? Pero él lo platicaba así como una historia, y ahí hilándolo, pues ya creo ya que son seres intraterrenos. Entonces, como a veces experiencias que te las platican en su tiempo, ya después las vas hilando y tienen más sentido. Y lo de las terapias holísticas o el despertar espiritual, como tú le llamas, pues ese es reciente, hace como unos 10 años que empezó, cuando empecé a estudiar homeopatía, que me invitaban a las meditaciones, y así fue siguiendo, pero de un tiempo para acá, donde retomó esas dos partes, la parte de las terapias holísticas, y este tema que me apasionaba de los ovnis, de los extraterrestres, fue hace, en el 2017, no, 2016, perdón, cuando pues yo trabajaba en una empresa normal, en el área de nóminas, de recursos humanos, estuve mucho tiempo, y que vino esa ya cuando me salí de ahí, esta cuestión de practicar y fluir con lo que había aprendido, ¿no? Y lo que había aprendido en diversos cursos. Porque yo, como lo digo, las terapias holísticas hay que quererlas, entenderlas y hay que vivirlas. Y también vino esta parte de la cuestión de los ovnis. Entonces de ahí empecé a esta cuestión de organizar eventos, ¿sí? De aquí en Guadalajara, invitar a contactados, investigadores y también a muchos colegas terapeutas, a todos hermanos terapeutas. Y así llevamos 3 años organizando, yo también impartiendo cursos, aprendiendo de ellos, aprendiendo mucho de las personas que nos cruzamos en el camino, en este andar, ¿no? Las personas que van y acuden a un curso conmigo, pues yo aprendo bastante de ellos. Entonces, es todo, es un complemento, los contactados, los investigadores, los terapeutas, de todo se ha ido juntando
para ayudar y crear una postura que yo le llamo así, el verdadero potencial del ser humano en el universo, porque a mí no me gustan estos temas de catástrofes, de terremotos, y yo lo he hecho muy extensivo en el Facebook, ¿no? Que no, si tú compartes esas situaciones o si hablamos de terremotos, erupciones, de todo lo que está pasando, fechas proféticas, siento que se le baja la vibración al planeta. Pero veo que se le baja la vibración, pero hay mucha gente que en el YouTube suben sus vistas y suben sus suscriptores. Entonces, esa es la postura que hoy estoy, ¿no? Ahora, cuando inicié, pues yo no me imaginaba eso. Yo me inicié con esa cuestión de, le he llamado esa, llegó como un hambre de conocimiento, de aprender todo eso que escuchaba de chico, de los avistamientos, de los contactados. Y un amigo muy personal que tengo y que le sucedieron experiencias y que, lógico, nunca ha querido salir de este lado y no creo que quiera salir, que él tuvo sus experiencias y que solamente porque lo conozco de manera personal, sí le creí varias vivencias que él tuvo y que por eso estamos apoyando esta situación de los ovnis, ¿no? Que para mucha gente... Nosotros mantenemos esta postura y a lo mejor mucha gente nos toma ahí como, pues, diferentes, ahí como que no nos hacen caso, pero ahí va poco a poquito, y le está esta apertura de la conciencia y a la par de las terapias holísticas y la cuestión espiritual. Muy bien. ¿Y qué dice tu amigo? ¿Se va a animar algún día a contar sus experiencias? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? No creo. Mira, él, tengo 20 años de conocerlos más o menos, y él está ahorita trabajando en una empresa de estas de recursos humanos. Me llamaba mucho la atención estas experiencias, pues, que él me platicaba antes, y que yo en ese tiempo era que me las platicaba y yo decía, no, haz de cuenta que por aquí me entraban. O sea, sí creía, pero no creía así al 100%. Yo andaba en otra situación de... generar la nómina, contratar personal, eran otras cosas, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Como que no era, yo no le prestaba atención a esa situación. Entonces, dentro de sus vivencias, así vivencias muy interesantes de que me platicaba de haber visto el planeta Tierra de afuera, sí, cuando un día vinieron también y de una forma para preguntarle si iba a contactar con ellos. Eso nada más me lo ha platicado él, fíjate, no he encontrado muchos contactados que me lo hayan dicho. Él primero preguntó si eran de luz o de oscuridad. Eso sí, hay varios contactados que sí ponen ese filtro, pero él no lo contó, sino que lo movieron como un péndulo. Entonces, cuando programamos un péndulo, pues nosotros los programamos con el sí y con el no. Entonces, ahí lo movieron en forma pendular de que, pues, eran de luz, ¿no? Y él permitió el contacto, ¿sí? Se lo llevan, bueno, permite el contacto, se va a la nave, y él ve su cuerpo ahí, un desprendimiento astral, o sea, no, en sí no fue físico, pero él sí vio el cuerpo, y la explicación que le dan es de, no te podemos llevar físicamente, porque imagínate, se despierta ahorita tu esposa, y pues te va a dar como por secuestrado, como algo que pasó. Y lo que nosotros no queremos es intervenir con esa situación. Se lo llevan y es como ahora sí, como si fuera un sueño, pero dices, pues, ¿cuál sueño? Bien real, ¿no? Él me lo platicaba así, yo para mí era... Bueno, nomás porque tú me lo estás platicando y te conozco de muchos años, te creo, pero me lo platica otro, pues, a los 2 minutos me paro, ¿no? Y le digo, ay, bueno, lo platicamos. Y de repente, por esas situaciones... Lo que te digo, yo empezó no sé, me llega esa información a mi interno, a mi inconsciente. Antes de eso, pues me había metido a estudiar Reiki, radiónica, radiestesia, muchas terapias, y fueron como abriendo poco a poquito la intuición. Todavía me falta demasiado. Sí, no tengo desarrollado ni un tercer ojo, ni soy vidente, ni nada. Sí, le echo muchas ganas a mis terapias, le pongo mucho amor, mucha pasión, eso sí, tal cual debe ser, pero
sí siento que me ha ayudado bastante las terapias holísticas para este despertar de la conciencia. Llámense las runas, el péndulo hebreo, las terapias florales, que son extensas, las flores de Bach, las de Mediterráneo, las amazónicas. O sea, hay un buen de terapias florales, la homeopatía que conocemos, la cromoterapia. En sí, que muchas terapias sí les he aprendido, pero siempre he sido una persona autodidacta. Entonces muchas las he aprendido yo, no muchas he ido a cursos, sino que muchas se van aprendiendo en el camino. Así que un poco soltándote y trabajando en esta cuestión de fluyendo en tu situación interna. Yo sé que está mi ángel presente, mi ángel de la guarda. Y claro, aunque no lo escucho así con una voz clara, yo sé que estamos en comunicación, estamos conectados. Y eso, yo permito que fluya y que es poco a poquito. En esta situación, pues te digo, me ha permitido conocer a gente maravillosa, muchas personas, muchos colegas, y todos muchos colegas y de 10, ¿no? Está muy bonito. O sea, yo lo veo así, como que no me la puedo creer, que claro, no he logrado nada, porque yo digo, ok, ¿cómo antes me preocupaba que llegaba el viernes para que me pagara? ¿Sí me explico? De decir, llegar y tener seguro un sueldo, ¿sí? A eso te acostumbras y te vuelves, cedes esa parte de poder. A mí me pasó mucho eso, ceder mucho el poder a una empresa, a las personas, decir de que, ok, yo necesito quedarle bien al jefe para que me dé un aumento. Necesito que se den esas cosas para que yo pueda estar teniendo dinero, abundancia. Y no, cuando te das cuenta que eso solamente ahora ya no se genera, todo lo generamos desde adentro. Y empoderar al ser humano, en este caso empoderarme a mí, pero un punto de vista de confianza y no tanto del ego. Sí, o sea, ahora sí que la perfecta abundancia, recibir y dar, y por estar en este camino de que hay gente que me ayuda a que yo vaya a Saltillo, a Zacatecas, y yo también generar esa sinergia con amigos de la Ciudad de México o de mismo Saltillo, Zacatecas, invitarlos aquí a Guadalajara, para que ellos también vengan a dar sus terapias y también así con amigos que son contactados, pero que manejen un mensaje bonito, padre, porque si esto fuera una cuestión de dinero, yo siempre digo, pues me traería a un ingeniero que es muy famoso, que toda la gente sabe de quién estoy hablando, y a lo mejor llenaríamos el Teatro Diana, pero no se trata de eso, no se trata de eso, se trata de cómo traer mensajes afines para estos tiempos donde se necesita mucho empoderar al ser humano, y que los hermanos mayores sí nos vienen a dejar un mensaje, no van a hacer el trabajo por nosotros, nosotros lo tenemos que hacer, y como un hermano mayor que te observa, ve el caminar y todo y te va a aconsejar, pero tú lo tienes que hacer. O sea, realmente si volteamos a lo que es el planeta Tierra, nuestra madre Tierra ya necesita que trabajemos desde allá, y a mí también lo que me ha ayudado mucho mis hermanos animales y mis hermanas plantas, los hermanos árboles, y que antes yo consideraba, pues igual yo creo como muchas personas que a lo mejor me están escuchando, simplemente eso, animales y plantas. Claro, no los agredía, pero tampoco no me interesaba saber cómo estaban. Ahora sí, veo un animalito, veo una planta, sí me lastima, y por eso hemos enfocado muchos temas, la homeopatía para los animales, hay homeopatía para plantas y también flores de Bach. Sí, que yo he subido videos diciéndole a las personas, de quien se quiera acercar con un servidor, damos la homeopatía gratis para nuestros hermanitos animales y también para las plantas, porque tiene todo un que ver. Si nosotros estamos mal, estamos depresivos, estamos ansiosos, estamos con cualquier patología o cualquier situación energética, lo van a resentir nuestros hermanos animales, nuestras plantitas, nuestra casa y por lo tanto nuestra familia
y el planeta Tierra es un todo. Ahora sí que ahí iría encajadamente, perfectamente el término holístico, ¿sí? Un todo. Y así es como yo lo veo y ahí me encuentro, ¿no? Es bonito y pues cada día es un nuevo comenzar y estamos poniendo nuestra semillita de nuestro granito de arena pues en el canal, que hayas estado ahí y que gracias que hayas contribuido también con tu conocimiento de hipnosis, así como muchos amigos, muchos colegas terapeutas y muchos contactados y pues agradecido con este camino que uno decide andar, aunque de primero o muchos sean las críticas a veces de tu familia porque te pueden ver como fanático, pero no es fanatismo, yo le pongo mucho amor y pasión a todo y así como cuando yo estaba en la empresa yo me comprometía y a veces no tomaba vacaciones porque siempre aunque era recursos humanos y se cree que recursos humanos nada más despide, también está el lado, ahora sí que hay que estás tratando con personas y aún así, aunque te manden despedir a una persona, te debes de tomar el tiempo también para platicar con la persona, para platicar con ellos y hacerles una noticia que no es agradable para nadie, de que te quedas sin empleo, ¿no? Y esa era muchas veces mi labor. Después en la cuestión de nóminas y pues ahora es lo que hago, ¿no? Las terapias alternativas las amo, me encantan y yo sigo en ese caminar y eso es Kill, ¿cómo ves? Sí, mira, algo muy importante que dijiste relacionado con pues parte que te corresponde que sería como esta parte de apoyar a la madre tierra dándole pues mensajes positivos y no pues como se viene manejando, y cierto, tienes razón, hay muchos por querer tener una manita arriba, por querer tener más suscriptores, pues no les importa nada, ellos pues sabemos más o menos por dónde van las cosas y no importa qué tipo de mensaje estén dando. Entonces, de cierta manera, como dices tú, baja la vibración y pues si nosotros nos enfocáramos en subirla de tal manera que pues mucha gente pensara de este lado positivo para mejorar las cosas, tanto a nivel material, que sería la madre tierra, espiritual, pues podríamos dar pasos agigantados a las siguientes dimensiones, que bueno están, pero pues ser más conscientes. Y algo que también pues tú estás elaborando son los talleres, cursos. Tú impartes cursos con las técnicas que tú sabes, de péndulos, de flores, y también estás haciendo conferencias. Son frecuentes las conferencias que estás haciendo, ¿verdad? Sí, mira, yo por ejemplo de la cuestión de talleres, pues yo los organizo aquí en Guadalajara, ¿sí? Ahora sí que de las terapias que yo conozco y pues las conferencias ahora sí que de nuestros amigos, algunos contactados y muchos terapeutas, pero a veces fíjate que también me he encontrado con personas, sucede como con los noviazgos, ¿no? Hay personas que te buscan y tú, oye, quiero que me organices algo, y yo, no, es que, pues no, más bien yo soy de buscar a la persona para yo organizarle algo, ¿sí? Y también esa persona me puede decir, no, pues no hicimos química, no hubo empatía y no me interesa que me lo organices tú, ¿sí? Hace poco igual, también hay que ver, o sea, vuelvo a lo mismo, sí hay que percibir un ingreso, sí, porque se paga un local, sí, se pagan los viáticos y también tu tiempo, o sea, es ilógico que si viene alguien, no se le dé un donativo para la causa también, muchas veces te arriesgas, y por ejemplo, yo ponía el ejemplo de mi amigo, ¿no? De que a lo mejor, él ya tiene su empresa, pero a lo mejor si lo hubiera hecho en ese tiempo, o si lo hace ahorita, de que dice, él habla de sus experiencias, pues ¿qué se puede esperar? Personas que a lo mejor él iría con un cliente y a lo mejor dirían, ¿sabes qué? Te vi en el YouTube y como que estás loquito, ¿no? Esas cosas que platicas, ¿no? Entonces, por eso él ya no lo platica. Y eso te lo dicen mucho los contactados.
de que dicen, bueno, yo me estoy arriesgando porque estoy dando un mensaje. Y eso yo lo entiendo. Porque una vez, fíjate, y es cierto, me lo platicaba una vez mi amigo José Luis Juárez, le mando un saludo, José Luis Juárez de Querétaro, excelente persona, una persona que nada más he tratado en persona una sola vez, y cuando lo invitamos al Congreso de Seres de Luz, sí, cierto, a veces no se les daba nada hace años a los contactados, es decir, ni se les pagaban los viáticos y el organizador se quedaba con la lana. Entonces, había alguien que estaba haciendo dinero, ¿sí? Con alguien estaba lucrando. Pero también nos vamos a la cuestión que hay contactados, y no voy a decir quién, pero la gente ya debe saber quiénes son. Hay contactados o gente que se dedica a esto, que se va muy alto, o sea, son personas que ya hasta cobran hasta 200 mil pesos, 100 mil pesos, o sea, ya tienen una tarifa, ¿no? Entonces, cuando hay gente que es de amigos de Facebook de otros países, pues nos explican cómo aquí en México pasa esta situación. Y le digo, no, sí, sí pasa. Pero volvemos a lo mismo, siempre va a ser la justa media. O sea, yo considero que sí está bien dar una compensación, ¿sí? Porque estás cobrando algo. Ahora, no debe ser la finalidad, ¿eh? O sea, si hay alguien que quiera acudir al evento y no tiene dinero, pues lo dejas entrar. O sea, realmente no debe ser así de que no trae dinero, pues no la podemos dejar entrar, ¿no? No, pásele. Y entonces yo, por ejemplo, ahorita en junio, quiero hacer un evento, pues, para los suscriptores del canal, en agradecimiento. Y voy a cobrar, fíjate, una cuota fija, porque debe salir para la renta del local, y los viáticos, ¿no? Porque hay personas que van a venir de Veracruz, de Querétaro, de Aguascalientes, de Toluca, la Ciudad de México, y que lógicamente pues debe haber una compensación, pero ya saben ellos que pues que la idea no es como darle las gracias a los suscriptores, y que pues va a haber esta cuestión de conferencias y algunos stands, ¿sí? Y ya la persona que quiera alguna lectura ahí de registros akáshicos, que quiera acudir conmigo o alguna otra persona, pues va a ser aportación voluntaria, y la conferencia va a tener un costo, porque también yo lo he comprobado, cuando das una terapia gratis o algo gratis, desafortunadamente a veces no lo valoramos. O sea, no se valora. Tú puedes y sí, fíjate, es un riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando subí el video de o dicen que es malo, ¿no? O la gente dice, nada, pues a lo mejor lo ha de regalar porque el medicamento no sirve, ¿no? Cabe señalar que la homeopatía, toda la terapia floral y todo eso es energía y se conserva en alcohol, y que no hay tanto problema. O sea, tú puedes dar un medicamento y ahí puede durar mucho, mucho tiempo. Pero yo subí ese video y tiene como 8 meses el video, y nada más se acercó conmigo una sola persona para la consulta de su animalito. Entonces, no sé, igual vuelvo a hacer de nuevamente la invitación, que se acerquen y en pro de los animales, es una forma de ayudarle a la madre tierra, ayudando a nuestros hermanos animales y a nuestros hermanos plantas, y pues quien se quiera acercar con uno, también uno puede ayudar, ponemos nuestro granito de arena, y por eso debe de cobrarse un monto para que se aprecie y salgan para los gastos, pero la finalidad no es así como, wow, y yo lo he dicho en el canal, quien quiera ir y a lo mejor no tiene un recurso, pues está totalmente invitado a ese congreso que ya le dominamos, congreso, todos somos chispas divinas, porque pues así se llama el canal, ¿no? Yo soy una chispa divina. Entonces, pues andamos en la búsqueda y siempre dejando también, o sea, sí que se cobre por un curso, pero no tan elevado. Y yo también los cursos que doy, trato de que si voy a dar un curso, nunca hacer así como niveles, ¿no? No decir, bueno, mira, te voy a dar el de flores de Bach, pero básico, luego vienes al otro año y te doy otro nivel, y así no, o sea, tratar de enseñar todo lo que uno sabe, empoderar a la gente, ¿sí? Porque cuando terminamos un curso, yo les doy
kits de homeopatía, ya para que la persona se ponga a ya empezar a preinscribir, ¿sí? Y sí, soltar y agarrar confianza, ¿no? Porque es normal. Cuando uno estudia algo, a uno lo que le cuesta más es la confianza, decir, ay, ¿sí podré o no podré? Claro que todos podemos, y ese es el mensaje que se les da a todas las personas que acuden a las terapias, a los cursos y a las conferencias. Pues sí, muy bien, y recordamos el canal, es Yo Soy Una Chispa Divina en YouTube, así te encontramos, sí. Como Yo Soy Una Chispa Divina, y también en el Facebook, ¿cómo te encontramos? Bueno, tengo varios, ahorita donde puedo y hay más gente es Gustav Nava, así en vez de Gustavo, le quitamos la O, Gustav Nava. Y ahí puedo seguir aceptando gente porque en los demás ya están llenos. O Gustavo Chispa Divina, o Gustavo Chávez Nava, mi nombre completo. Hay otro que se llama Gustavo Seijeki, como el símbolo del Reiki, ¿sí? Entonces, pues son muchas terapias. Fíjate, también mi terapia, hay personas, la otra vez me llamó alguien y pues yo mi terapia la manejo igual a bajo costo y trato de hacer una combinación de todo lo que sé, ¿no? Dar sanación con cuarzos, dar homeopatía, flores de Bach y todo lo que veo que vaya necesitando, péndulo hebreo, igual lo que vaya. En la escuela me dijeron, no, es que nada más una hora y todo cuando uno estudia homeopatía. Pero a veces dices, no, es que con una hora no basta, hora y media, y lo que tengas que dar la terapia para la sanación de la persona, contribuir con la sanación de la persona, ¿no? Porque uno es nada más un ayudante de la salud. Ni terapeuta, ni sanador. Pues el que sana realmente es la persona. Uno le pone el mismo amor, la misma metodología, las mismas ganas a todas las terapias, pero hay personas que piensan que tú les vas a sanar, ¿no? Y realmente no quieren cambiar muchos patrones, amigos, sí. Hay personas que saben que les hace daño alimentos y pues no quieren cambiar, ¿no? Hábitos y sistema de creencias es lo más fuerte que el ser humano le batallamos para cambiar, ¿no? Entonces, mucha gente, no, es que si voy a una terapia de energía, es pecado porque me lo dicen en mi iglesia, si voy al Reiki, entonces, si voy al péndulo hebreo, y hay veces que pues el hebreo es hebreo, y hay veces que tú lo trabajas energéticamente, la gente se puede asustar, ¿no? Porque escuchan nombres en hebreo, o tú estás pasando un péndulo y estás haciendo la limpieza y entonces es mucho romper ese esquema de pensar que es malo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir con total disponibilidad como pacientes, porque todos pues hemos sido pacientes, somos pacientes cuando vamos con un terapeuta y hay que confiar. Ahora sí que como yo le dije a esta persona, no hay terapeutas buenos ni malos, simplemente el que más le vibre, el que tenga química con usted, o sea, porque si me decía, oiga, pero usted sí me va a curar, sí me va a sanar, porque he ido con 10 y nadie me han sacado dinero y así le digo, no, es que mire, no es que lo vea como sacar dinero. Ahora, yo lo que la voy a ayudar y es un acompañamiento terapéutico. Usted tendrá que hacer muchos cambios y va a tener que llorar lo que tenga que llorar para sanar lo que tenga que sanar, porque estamos hablando de duelos, de pérdida de su esposo y muchas cosas, que fíjate que tenemos un error, Gilberto, muchas personas, acuérdate que los dichos y la voz populi, ¿no? Es que el tiempo lo cura todo, ¿no? Entonces ya se lo estamos dejando a un tercero, ¿no? Ok, no, el tiempo lo que hace es como que más te lo estás postergando y cuando lo queremos sanar, híjole, pues nos va a costar más trabajo. Entonces, yo a cualquier persona que esté pasando por un duelo, que está pasando por cualquier duelo, llámese divorcio, pérdida del trabajo, pérdida de un bien, todo lo que comprende un duelo, que lo trabaje con cualquier terapeuta o psicoterapeuta o en hipnosis, en constelaciones. Porque también había alguien en internet, y todavía está muy vigente nuestro amigo,
que también hablaba de que pues muchas terapias alternativas eran malas. Entonces, la misma gente, ya ves, yo te decía que el Reiki es del chamuco, que que esta terapia con cuarzos dice fulanito de tal, que es malo, ya ves, la misma homeopatía, todo es malo, menos esto. Bueno, ¿quién lo dice? No, o sea, también en internet, en la misma búsqueda de la apertura de la conciencia, también hay mucha gente, vuelvo a lo mismo y lo repito, que nos quiere bajar la vibración. Entonces, no cedamos ese poder y nosotros nos podemos autosanar. Y lo que nosotros hacemos, porque yo nunca me vendo ni como sanador ni como nada, simplemente como un terapeuta, un ayudante de la salud, es nada más reconectar a la persona y llevar un mensaje a su energía vital desde el punto de vista homeopático, para que él otra vez ese mensaje llegue y el cuerpo que es tan hermoso, el cuerpo humano, y la misma energía reconoce a través del cauce y se vuelva a autosanar. Entonces nosotros sí podemos hacer, como dice el maestro Jodorowsky, ¿no? La psicomagia, a lo mejor algo que se ve así muy sorprendente de que estamos haciendo de energía, y entre más esfuerzo haga yo, hasta su de iba a decir, no, Gustavo es un gran terapeuta, un gran sanador, y la persona en la que está sanando y sus células y sus moléculas en todo momento. Entonces, también no hay que perdernos como terapeutas, también en la cuestión de decir, yo sané y yo hice tantos casos, y aparte subirlos también al YouTube, ¿no? O sea, yo no soy mucho de... Sí comento estas experiencias, por ejemplo, ahorita o cuando entrevisto a alguien, pero ni digo ni los nombres, ni me gusta mucho subir pues las terapias. Respeto a quien las haga, está bien, pero acá es mucho de que la persona pues confía en uno mismo, ¿no? Y a veces con tres terapias, a veces con una terapia, pues es relativo con cada paciente, pero siempre en pro de la salud. Excelente, muy bien, muy buena información, y sobre todo pues mucho amor a tu trabajo. Y pues, ¿qué más podríamos saber sobre Gustavo? ¿Cuál sería pues el siguiente paso para él? Ya tienes talleres, tienes cursos con contactados con gente pues en el mundo holístico. ¿Cuál sería tu intención más adelante? Ay, caray. Es muy muy buena pregunta, pero fíjate que no lo he pensado, pero yo creo algún día ya tener una escuela, sí, más fija, porque yo me he caracterizado por algo. Yo, por ejemplo, mis cursos, ahorita yo los doy en un consultorio, pero a veces a mí me hablaban personas de aquí mismo de la ciudad, y estoy en Santa Anita, que son como 2 horas de aquí, y yo iba, no tengo carro ni nada, yo ando en el transporte público, y yo me iba esas 2 horas y les daba el curso, y me regresaba otra vez igual. Oye, que estamos para acá, ok, se organizan, sí, y yo iba. Entonces, mucha esta cuestión de ir del tingo al tango. Entonces, cuando me han invitado, que he ido a la Ciudad de México a dar cursos, he ido a Querétaro, he ido a Colima, a Puerto Vallarta, a Nayarit, a Zacatecas, a Saltillo, pues siempre ha surgido por el mismo bendito Facebook, que ahí me han contactado, y personas que creen, ¿no? Porque que creen en mí, me invitan así sin saber si les voy a enseñar o no, ¿eh? O sea, al final pues yo comparto lo que sé, y es mucho de compartir, y nunca me quedo con nada, al contrario. Hay personas que yo comparto información de más, y siempre un curso que doy, por ejemplo, si voy a dar un curso de homeopatía, siempre les pongo, por ejemplo, ¿saben qué? Pues también vamos viendo cómo mandar esa homeopatía de este frasquito a distancia, ¿no? Que, por ejemplo, en la escuela pues, de homeopatía, pues eran muy atacados precisamente esos cursos, ¿no? De decir, ¿cómo te vas a meter a una terapia floral que aprendes en 3 meses si aquí en 4 años no lo podemos hacer, ¿no?
Entonces yo siempre trato de darle un poquito más a la gente, es decir, vamos viendo radiónica y vamos, o sea, te voy a enseñar homeopatía, pero aparte, para que no te limites tú, vamos viendo este medicamento que tú ya le preparaste a una persona con un gráfico, si tu pariente está en Yucatán, se lo mandes por medio de la radiónica y la radiónica necesitamos una foto, el nombre completo y esa distancia. Y podemos mandar esta terapia por medio de radiónica a la persona, a Gilberto si está allá en la Ciudad de México, y le mandamos ese medicamento homeopático, ¿no? Entonces siempre le pongo el plus, es decir, que si vamos a ver péndulo hebreo, pues vamos viendo un poquito de cromoterapia, ¿sí? O sea, siempre es esta cuestión de dar un poquito más. También lo que me gusta es y la gente puede ser testigo, o sea, no te lo quiero decir así, o sea, yo cuando doy un curso siempre doy el material, o sea, no me gusta decir, ah, voy a dar un curso de tal, y el material, pues ahí voy a llevar por quien guste comprar, ¿no? A mí me gusta siempre que la persona, ya lo que aprendió, sí, darle opciones, y el mismo curso, darle su material para que ya llegando a casa ya lo practique con sus familiares, con sus pacientes, sí, con todo. Y mira, para muestra, aquí tengo unas runas, sí, que están aquí, que las mandó una persona que estudió junto conmigo, Tamiana, las hace. Pero por ejemplo, a veces les llevo para hacer la runa igual piedras de río y ahí nos ponemos a pintarla porque también hay que trabajarlas. Igual trato de esos complementos, dárselos a las personas. Sí, porque si no, es muy bonita la teoría, sí, pero ya cuando veo que la persona ya está bostezando y todo, ya les digo al mismo grupo, ¿saben qué? A ver, vamos poniendo a practicar, vamos haciendo lo práctico, porque pues te puedes quedar también como merolico ahí tantas horas, y no, las personas necesitamos de practicarlo y todos, también todos. Por eso me gusta pues que mis grupos a lo mejor máximo a veces son 25 personas y sí se puede convivir bien en un grupo más o menos y se pongan a trabajar en parejas y se ponga a practicar lo que aprendieron ese día. Porque yo también pues asistí a grupos que de entrada no te dan un material y yo a mí me gusta darles material, un manual bien presentable, o sea, me gusta darles como a mí, ahora sí que lo que a mí me hubiera gustado recibir cuando llevo esos cursos, un material, si la persona quiere grabar, adelante, que grabe, o sea, ¿por qué me voy a limitar? Una vez una persona que invité, que es conocida, sí me puso triste esta situación, porque yo tomé la foto y la subí al Facebook, y me regañó, me dice, ¿por qué subiste lo de mi curso? A veces es una foto de tu PowerPoint, o sea, ni estoy subiendo un video. No es que si no, casi casi como el chiste de, o no el chiste del señor de la tienda, ¿no? Si tenía 2, 3 litros de leche, te llevo los 3 litros y luego qué vendo, ¿no? Al contrario, o sea, tú debes de compartir y créeme que entre más he compartido con la gente, más, no sé, aparece en el internet o hay misma gente que me regala, mire, esta técnica yo la aprendí, tome. Y a lo mejor no me la enseñan, pero me están dando la información. Y yo la vivo, pues. O sea, yo, por ejemplo, cuando estudié runas, pues las estudié. Tuve que pasar tiempo para comprenderlas, vivirlas. En noviembre pasado estudié con Yareli en registros akáshicos, que la invitamos aquí. Y apenas estoy viendo los apuntes. Y las dudas que tengo, pues ahí le voy preguntando. Entonces, no creas que tampoco soy una cuestión de esponjita y todo lo hago. Lo tengo que vivir, ¿no? Porque yo siempre digo, primero vívelo en ti, apréndelo, experiméntalo. Y una parte de, para mí, yo aprenderlo, como por ejemplo cuando aprendí biomagnetismo, yo muchas personas que venían a consulta de homeopatía les regalaba la consulta de biomagnetismo. Eso me ayudaba a mí practicar. Entonces era como un diezmo. Que para mí ese es el verdadero diezmo, no, no el diezmo de que nos manejan en la iglesia. Hay que diezmar con la gente
que no tiene esos recursos, hay que diezmar, y yo hago mucho hincapié con nuestros hermanitos animales, porque sí, o sea, sí, los perritos, y ojalá, pues fíjate que esa sería una buena, me gustaría el día de mañana yo tener ese recurso para poder ayudar a mis hermanos animales, y ese sería un sueño, tener como un lugar grande para ayudarles, y estar ahí, pudiéndoles ayudar, que al final, pues el que se ayuda es uno, porque son puras bendiciones para un humano, la convivencia con nuestros hermanos animales, ellos, yo como lo he dicho, ellos sí son los verdaderos seres de luz de este planeta. Nosotros, la verdad, no sabemos a qué venimos. Te cuesta muchos años, muchas vidas encontrarnos con esta situación. Y ellos, al estar conectados con la madre tierra, ellos tienen muy presente muchas situaciones. Y duele tanto desprecio de tanta persona que le puede aventar agua, piedras, tanto maltrato animal. Duele, y pues mucho tiempo yo estaba apartado de esa situación. Por eso cuando veo que alguien no, como que es ajena, no me afecta, pero sí me afecta que alguien les agreda, porque eso sí me duele. Pero si hay personas que dicen, no, pues los animales, pues no me caen mal, pero yo no voy a tener un perro, pues eso, o un gatito, o un animal, eso no me afecta. Pero cuando alguien los agrede, sí me puede, y eso es como, a mí lo que me gustaría es en un futuro tener como una asociación, pero siempre cuidando muy bien de que no se lucre, ¿no? O sea, sí se necesita apoyo, pero tampoco hay que vivir de eso, no sé si me explico. O sea, también no hay que, sé que muchas asociaciones primero iniciaron bien y luego ya a lo mejor le sacan recursos a la asociación, ¿no? Y ya les sirve hasta para mantenerse ellos, y creo que no es la tirada, pues la tirada es estar ayudando a nuestros hermanos animales, Gilberto. Claro que sí. Gustavo, pues muchas gracias por habernos compartido pues información sobre lo que estás haciendo, cómo te inicias en esta parte del holístico, en el mundo espiritual, y sobre todo pues agradecerte pues por estar colaborando con pues en el canal, en tu canal propio, tu canal, que estás subiendo también mucha información muy interesante a tu público, a la gente que estás entrevistando, ya que, como dices, son muy selectas las personas quien van, ¿verdad? Pero bueno, cada persona tiene su intención, y sobre todo esta parte del crecimiento espiritual. Y bien, Gustavo, pues yo creo que vamos a estar en otra ocasión más adelante sobre cómo te va, qué más estás haciendo, qué más has aprendido y qué más puedes compartir con nosotros, ya que pues información tienes bastante, pues como habías mencionado, luego hay lugares donde pues ellos te comparten más información y pues tú te la vas quedando, te la vas guardando, y quizás más adelante puedas compartirnos. Y una de tus misiones podría yo decir que es llevar información para todo este público. Así es, amigo, y muchas gracias por el espacio. Y pues claro, hay que se den una vuelta al canal, y bueno, estamos ahí en YouTube igual, yo soy una chispa divina, y agradecido con todas las personas y tu espacio, y gracias Gilberto. Igual luego hacemos otro enlace para invitarte al canal, y ahí estamos, tenemos que colaborar para que la gente también ya no se reconecte tanto con lo negativo, sino con mensajes bonitos, mensajes que suban nuestra energía y nuestra conciencia. Muchas gracias por este espacio y bendecido día para todos. Sí, ya para terminar, está esta parte de, mencionabas hace rato a José Luis Juárez, pues un fuerte abrazo también a él, ya que ha estado en el canal. Es una excelente persona, tiene un corazón muy grande, es para mí un gran maestro. Areli de los Registros Akáshicos también, pues ha estado contigo, ha estado acá en el canal, y pues presencialmente también es una persona pues muy amorosa, mucha gente pues la quiere, la aprecia por esta persona quien es. Y pues sí, y gracias también pues a ti nuevamente, ya que pues hay muchas, pues sí, vamos a decirlo, mucha rivalidad entre canales de este tipo. Muchos se sienten, canales grandes, vamos a hablar,
se sienten como que somos como la competencia, somos como estos me van a quitar la chamba, no sé qué pesará de ellos, y no están haciendo lo que realmente deberían de hacer, como pues en España está este Parceriza, está Vicente de Fuentes o de la Fuente, no recuerdo cuál Fuentes. Es. Ajá. Y así muchos de ellos, o sea, colaboran, se apoyan, incrementan pues esta parte de la apertura de la conciencia, y pues es algo muy bonito. Pero también vamos a hablar del lado bueno, están varios canales grandes, monstruos aquí en México, quien pues sí apoyan pues a los canales como nosotros. Pero bueno, nos sirve de experiencia y pues para adelante. Muchas gracias, muy amable, nos vemos, gente bonita. Gustavo, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, gracias amigo, y nos vemos, gracias.